Final, final a bandera verde, final a bandera verde entre el caballo picante y la yegua tenacita. En un final muy parejo, amigos. En un final muy parejo. Vamos a ver qué nos dice el fallo del Photochar Gustavo Falcone. Ahí tenemos al caballo picante. Y acá viene la yegua tenacita. Cada uno grita por su competidor, así que favorito. Así que vamos a ver qué dice el amigo Photochar Falcone. Bueno, y acá estamos en la redonda, acá le tenemos al caballo picante. 200 metros hasta carrera. Y ahí está la yegua tenacita. Un final muy cerrado. Así que trabajo para el amigo Gustavo Falcone. En este día 10 de julio, Nípico La Cumbre. Mientras esperamos el fallo, vamos arrancando, muchachos. A ver, vamos a consultar acá a los amigos, a ver qué nos puede decir un poquito. ¿Qué te parece? ¿Cómo viste la carrera? Y donde yo estaba le llevaba el picante, pero no sé, muy brava, ¿eh? Brava, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir acá los amigos, vení. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo viste la carrera? ¿Qué decir? ¿Quién gana? Te gana arriba Tenacita. Te gana arriba Tenacita, a ver. Más opiniones por acá, ¿qué dice? Hola, chica. ¿Quién gana para usted? Tenacita. Ahí está. ¿Quién gana para usted, señora Aneta? Ahí está. Para mí me gusta picante. Ahí tenemos. Ahí tenemos la gente también que está de los dos lados. Una gran incógnita. Con respectivo al fallo del clásico, así que vamos a ver qué nos dice el amigo del Photochar Falcone. ¡Fallo de la cadera! ¡Fallo de la carrera que se acaba de disputar! ¡Ganador picante! Luego de una gran incógnita que teníamos todos, acaba de dar el fallo el amigo del Photochar Falcone. Y se desató la locura. ¡Fallo de la carrera! ¡Ganador picante! Y ahí está, ahora sí, ahora que ya dio el fallo, ¿qué le puede decir? Antes que nada, felicitaciones. Muchísimas gracias. Yo he visto que gané. Le puse una cabeza, ¿verdad? Una carrera bravísima, ¿no? Sí. ¿Para quién va dedicado? Y para mi hijo, para los tres, mi hijo nomás, ¿eh? Para ellos, por ellos que yo estoy acá. Ahí está.
En una carrera de velocidad vibrante, emocionante hasta el final, emocionante hasta la hora de dar el fallo también. Picante. Picante, viejo. Ahí está todos los seguidores del caballo Picante. Ahí le tenemos al propietario. Antes que nada, felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Nombre y apellido? Maidana Carlos. Carlos Maidana, propietario del caballo Picante. Y ahí está un obsequio que le voy a hacer. A un esquinense, un amigo que me pide la gorra. Ahí está la gorra del caballo Picante. Ahí está. Qué bien, qué bien, qué bien, bien. Ahora vení, ahora vení. Felicitaciones, primero felicitaciones. Muchas gracias. Primeras sensaciones. Mira, un caballito muy parejerito, hicimos las cosas. Y bueno, hoy tuvimos la posibilidad que nos dé el triunfo igual. Este es un caballito muy nuevo que viene de ganar unas par de carreras. Y bueno, acá estamos con todas las hinchadas. Y bueno, para todo, el triunfo es para todos. Para toda la hinchada. Escucha, escucha. Siempre estamos juntos. El fallo fue una incertidumbre hasta el final. Así fue. ¿Eh? Y así es la carrera. Hay que esperar que hasta el fallo y después se festeja. Qué bien, qué así bien. Es. ¿Para quién va dedicado el triunfo? Y para toda la barra, para toda mi familia, para todo lo que estamos siempre juntos. Y es, para eso va todo el triunfo. Picante del Estula, el taller. Picante el estudio del taller. Ahí está. Ahí está el estudio del taller, el caballo Picante. ¡Picante! ¡Saludos para todos los que le siguen a Picante! ¡Gracias! ¡Picante!